Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, Finiciando ya el fin de semana con condiciones muy agradables. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad elevada con el 72% y la presión atmosférica marcando 1.010 milibares. Para el día de mañana, sábado, ¿qué nos espera? Condiciones de cielo medio nublado. las temperaturas seguirán dominando muy agradables, mínima de 13 por la mañana y para la tarde a la máxima llegará a alcanzar los 29 grados centígrados. En los próximos cinco días nos esperan condiciones de cielo cambiantes, mayormente nublado, con pronóstico de precipitaciones el día domingo. Esto se deberá a la llegada del frente frío número 41 a nuestra región. La máxima será de 16 y la mínima comenzará a descender en el transcurso de la tarde-noche, llegando a los 8 grados centígrados. A inicios de la próxima semana iniciaremos la semana laboral con una condición de cielo completamente despejada. Las temperaturas Seguirán frescas por la mañana. Para lunes y martes serán valores mínimos de 9 grados y para la tarde máximas entre los 20 y los 28 grados centígrados. Mientras tanto, para miércoles y jueves seguiremos con un sol en todo su esplendor, con valores mínimos entre los 9 y los 12 grados y valores máximos desde los 17 hasta los 25 grados centígrados. Podemos apreciar en este reporte extendido que a partir del día jueves nuevamente volverá el descenso en las temperaturas y esto se deberá a la la llegada de un nuevo frente frío a nuestra región o al ingreso de la masa de aire frío al noreste mexicano. La salida del sol para mañana se espera a las 6,58, la apuesta 6,46, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 48 minutos. Y justamente mañana sábado cambiamos de fase lunar, esto estará ocurriendo a las 7 de la mañana con 27 minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Más adelante los, los espero con más información climatológica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, los saludo con mucho gusto. Son las 7.31 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene una temperatura elevada, 19 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad elevada con el 72% y la presión atmosférica marcando 1011 milibares. Para el día de mañana, sábado, condiciones de cielo medio nubladas, tendremos todavía temperaturas muy agradables, la mínima será de 13, la máxima alcanzará los 29 grados centígrados a la sombra. Para el día domingo nuevamente se nublará el cielo, aparece el pronóstico de precipitaciones y esto se debe a la llegada del Frente Frío número 41 a nuestra región. Viene también el descenso en las temperaturas, la máxima será de 16 grados en el transcurso del mediodía y ya para el transcurso de la tarde-noche comenzará a descender el termómetro llegando a una mínima de 8 grados centígrados. Para lunes y martes tendremos condiciones de cielo despejadas, sin embargo la temperatura continúa fresca, sobre todo por la mañana, con mínimas de 9 grados y valores máximos elevados entre los 20 y los 28 grados. Centígrados. Para mitad de la próxima semana dominará una condición de cielo despejada mínima de 12, máxima de 25 y nuevamente para el día jueves viene un ligero descenso en las temperaturas. Tendremos una mínima de 9 y la máxima llegará a alcanzar tan solo 17 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen del satélite. El frente frío número 40 de la temporada se localiza al oriente de la península de Yucatán. Finalmente ha dejado de afectar nuestro país. Sin embargo, la masa de aire frío que impulsó este sistema continúa manteniendo nublados con precipitaciones de ligera a moderada intensidad los estados que conforman península de yucatán el estado de tabasco al sur del estado de veracruz y el estado de chiapas al otro extremo tenemos al frente frío número 41 que se acerca a la zona fronteriza de nuestro país y se encuentra interactuando con un canal de baja presión localizado al noroeste mexicano se prevé que en el próximo en las próximas 24 horas comience a afectar con presencia de nublados los estados del noroeste de nuestro país y a partir del día domingo empezará a afectar ya los estados del noreste con nublados y también con presencia de precipitaciones. Cabe mencionar que el Frente Frío número 40 sigue manteniendo evento norte moderado con rachas de hasta 50 kilómetros por hora sobre el istmo y el golfo de Tehuantepec. Para el día de mañana, al noroeste del país, tendremos valores máximos que estarán oscilando desde los 22 grados hasta reportar los 29 grados centígrados y las mínimas tendremos mínimas de hasta 5 grados en Chihuahua, Durango, Amanecer. Teremos con una mínima de 7 grados y también tendremos mínimas en Hermosillo de 11 grados centígrados. Cabe mencionar que el Frente Frío número 41 se espera que con la interacción de la masa de aire frío, además de un centro de baja presión que tenemos al noroeste y también la entrada de humedad proveniente del Pacífico, dé de lugar a la séptima tormenta invernal de la temporada, manteniendo probabilidad de caída de agua nieve en las zonas serranas de lo que es el estado de Chihuahua y el estado de de Durango. Mientras tanto, al noreste mexicano... Tendremos condiciones de cielo de completamente despejadas a medio nubladas, valores máximos que llegarán a alcanzar hasta los 31 grados centígrados en la ciudad de Torreón y tendremos valores mínimos desde los 9 hasta reportar los 18 grados centígrados. Al centro, occidente y oriente del país, condiciones de cielo también de completamente despejadas a medio nubladas mínimas por la mañana, desde los 7 hasta reportar los 8 grados centígrados, valores máximos desde los 21 hasta alcanzar los 27 grados. Al sur del país tendremos condiciones de cielo mayormente nubladas con pronóstico de precipitaciones, principalmente en Villahermosa y en Oaxaca. En Huatulco, medio nublado, al igual que en Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Mérida, medio nublado y en Cancún también se esperan las mismas condiciones de cielo con valores mínimos oscilando desde los 12 hasta los 22 grados centígrados. Finalmente, en la región de Texas, mañanas muy frías, en Texas, 3 grados centígrados. Houston con 4, tendremos una mínima de 7 en San Antonio, Laredo 10, McAllen 11 y el paso también se espera que alcance los 10 grados centígrados por la mañana y para la tarde sobrepasando los 18 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana será a las 6.58, la puesta 6.46, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 48 minutos y nuestra próxima fase lunar cambia justamente el día de mañana, sábado 8 de marzo, a las 7 de la mañana con 27 minutos. Minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Siga con nosotros muy bien informado aquí en Las Noticias.